Hola, hola mis muñecas, bienvenidas a mi canal. Hoy te traigo este maquillaje mexicano para el 15 de septiembre. Voy a estar utilizando estas paletas de Morphe, las de Jaclyn Hill, y voy a estar utilizando este tono verde mate de la paleta que se llama Drag Magic, y lo voy a estar poniendo en mi cuenca y lo voy a estar subiendo un poquito hacia arriba y lo voy a estar difuminando muy bien. Ahora voy a estar utilizando este concealer de la marca Revolution Cosmetics y lo voy a estar utilizando para marcar el cut tree para estar poniendo el siguiente color. Lo voy a estar poniendo pegado a mis pestañas y lo voy a voltear hacia arriba para ver dónde voy a hacer el corte. Y lo voy a estar poniendo con este pincelito plano para que se me haga más fácil la aplicación. Yo casi nunca utilizo esta técnica porque se me hace muy difícil, como que todavía no estoy muy familiarizada con esto del cut tree. Ahora voy a estar utilizando esta siguiente paleta de Morphe en la que se llama Ring Take Alarm y voy a estar utilizando este tono que se llama Bomb Ash y lo voy a estar poniendo donde marqué mi cut tree con esta brochita un poquito plana y lo voy a estar haciendo a toquecitos y con mucho cuidado para no pasarme para arriba. Ahora con este delineador de NYX voy a estar marcando mi cut tree. Lo voy a estar haciendo con mucho cuidado porque este delineador ya no me está gustando mucho. Se corre un poco y ya que seca se cuartea mucho. No sé por qué, no sé si mi delineador ya está viejo o no lo sé aplicar, pero voy a estar marcando con cuidado mi cut tree con este delineador blanco. Ahora voy a estar utilizando este delineador de NYX en color negro en secado mate para delinear mi ojo y voy a hacer este delineado un poco alargadito como normalmente no lo hago.
Voy a estar utilizando este delineador de brillitos blanco y lo voy a poner encima del delineador blanco para darle un poquito de brillo a este delineador blanco. Ahora voy a estar aplicando estas pestañas de la marca Miss 3D, no recuerdo la numeración, pero me gustan mucho estas pestañas porque están muy grandotas y no se sienten tan pesadas. Ahora voy a estar utilizando este verde mate en oscuro, el que apliqué arriba de la paleta Drag Magic, y lo voy a estar poniendo en mis pestañas inferiores. Y de la misma paleta Drag Magic voy a estar utilizando este tono clarito, que es como si fuera un rosa bebé o un... Pues este tono clarito lo voy a estar poniendo en mi hueso de mi ceja. Lo voy a estar poniendo con esta brochita un poquito rectecita. Y de la misma paleta voy a estar utilizando este tono que se llama Power Cut y lo voy a estar poniendo en el lagrimal de mi ojo con esta brocha de punta de lápiz. Y como ya tengo mi base de maquillaje, ahora lo que voy a hacer es que voy a estar retocando mi rubor y voy a estar utilizando este de Bisú en el tono terracota y lo voy a estar poniendo en mis mejillas con esta brochita gordita. Ya lo único que estoy haciendo es un retoque porque el maquillaje ya lo traía aplicado para hacer este video un poco más corto. Ahora voy a estar utilizando este iluminador de la marca Benefit y lo voy a estar aplicando en mis pómulos, en mi nariz y luego también en mi hueso de mi ceja y luego también en mi arco de mis labios. Lo voy a estar utilizando con esta brochita. Y de labial utilicé este que se llama Long Kiss de la marca Jafra. Lo quise acompañar con este maquillaje para que se viera un maquillaje mucho más mexicano. No quedó como yo esperaba, pero el intento hice. Espero que te haya gustado. Si te gustó, regálame un dedito arriba. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y bye bye.